chicas, chicos. Buen domingo. Feliz domingo, feliz domingo. Aquí haciendo trabajo, que también pueden hacer ustedes, porque ¿qué vamos a hacer hoy? Primera parte del ritual. ¿Cómo hacer una vela de sal? ¿Cómo hacemos una vela de sal? Chicos, chicas, vamos a ver, ¿qué necesitamos? Hola, Yubi. Hola. Uy, bruja que no tiene gato al lado. Ni es bruja ni es nada. Ahí ve, ay. Bueno, vamos a empezar. Como estamos en luna creciente, todavía creciente, que yo pongo las lunas todos los días. Y ojo, no tengo Fairbury, ni TikTok, ni TikTok. Para si me quieren copiar también este, yo se los regalo o se los vendo, los rituales. Eso se lo digo a la de Fairbury, a la estafadora, a la que copia mis vídeos. Yeah. I'm sorry, pero yo soy así. Es lo que hay. No me caigan ni debajo del agua. Doñita, ¿ya se puso los pompones? De la vida, sí. Sí, ya preparándome para la época. A ver, ¿qué necesitamos para hacer una vela de sal? Y ahora les diré para qué es esto, ¿vale? Primeramente, cogemos una vela blanca, normal, corriente. No importa el tamaño, ¿vale? No importa el tamaño. Puede ser así de grandes, normales, más pequeñitas, la mitad. Oye, no es bueno si nos ha sobrado de otro ritual utilizarla, ¿no? Porque no sería lo mismo. Aunque sea buscar una velita blanca pequeñita. Es casi mejor, antes de hacer un ritual, si es una vela muy grande, cortarla en piezas. Sí, y en vez de en eso, pues mire, como ha hecho de Gregoria, ahí hace dos velitas. Aquí se puede hacer dos velitas, ¿vale? No tiene, bueno, porque no hay una medida estándar de... Pero esto os va a servir mucho para el ritual que ahora voy a continuación a hacer, que os va a encantar. Se van a volver locas. Bueno, primero, ¿cómo hacer una vela de sal? Vamos a ver, la sal que yo utilizo, siempre se ha utilizado en la antigüedad, en la brujería, es la sal gorda. Vamos a ver, si la ven. Se ve perfecto. Aquí tenemos muchas salinas en todas las Islas Canarias. De hecho, yo tengo vídeos yendo a buscar sal, sal de Fuerteventura, de La Palma, de todos los sitios, que de mis 7 Islas Canarias siempre tenemos salinas. ¿Qué hacemos? Ponemos un poquito de sal aquí, en la vela, cogemos la vela y vamos con mucha fuerza a intentar, así, como que estamos moliendo, claro, para que se le pegue, millo, para que la vela, lo ve, se le va pegando. A ver, enfoque dos veces, se ve. Y seguimos, así. Sí, yo le doy fuerte. Es como el que está moliendo maíz. Para que se clave bien fuertita la sal. Hay que tener fuertito. Ahí. Yo os digo que la magia es maravillosa para todo esto. Pero ¿para qué necesitamos esta vela de sal? Después, a continuación, claro, voy a hacer el ritual para que vean para qué la necesitamos, ¿vale? Además, dese en cuenta que también nuestras manos están tocando con nuestra energía buena. Hay que tener buena energía para ritualizar la vela. O sea, ya estamos ritualizándola. ¿Por qué? Porque estamos dándole la energía de nuestras manos. Nadie lo va a hacer. Claro. Bueno, a no ser que ustedes no puedan y se lo haga yo. Bueno, seguimos, don Manuel, con la sal gorda. Ahí. Está la sal fina, pero esta es la sal gorda. Eso es. Yo tengo kilos de sal en mi casa. Yo le echo un poquito más. Así. Para preparar la sal con mis energías. Manfina. Y con mis energías, esta vez la va a estar... No le quita ojo la lluvia. La lluvia, ¿no? La lluvia. Brujera que salió. La madre. Porque el niño lo ha visto hoy, don Manuel. ¿Usted lo ha visto? Estaba lavado. ¿Le cae solo, don Manuel? Sí. Aquí vemos cómo se va pegando la sal. ¿Lo ven, chicas y chicos? Se ve perfecto. ¿Lo ves con la fuerza? Incluso que hacemos, se ve pegado. Se ve pegado perfectamente. Le damos, porque esto tenemos que tener mucha paciencia. La magia no es coger una vela encendida y decir, esta escoba me sirve y esta escoba no me sirve. No, hay que hacer las cosas
con dulzura. Y recuerde, mi único correo oficial es Vidente Gregoria, sin nada, Vidente Gregoria en minúscula, @gmail.com. No hay otro correo. Todos los correos truchos que hay por ahí no son míos. Sí, eso de Gregoria Pérez Pérez no. No es. Que ya te conozco, Manuelito. Si andas robando vídeos míos por ahí, bueno, mira, mira cómo se quedó la vela. Incrustada la sal, se ve, no sale con la vela perfectamente. ¿Lo ven, chicas y chicos? Ahí se ve pegada. Por eso yo prefiero la sal gorda. Hay sal fina, pero preguntan, me van a preguntar, ¿sirve sal fina? No. No, porque no se clava igual. No se clava igual. Esta bolsa, una bolsa de sal aquí gorda, ¿cuánto vale, don Manuel? 30 céntimos. Sí. 30 céntimos en cualquier colmado. A ver. Ya le hemos dado bien, con la energía, así, con fuercita, y le estamos pasando... Además, esta sal es de mar. Esto es sal de mar. No tiene nada que ver. Pero bueno, no pasa nada, sal gorda, en los colmados todo, de todos los países lo venden. Pero digo que es diferente a la de la minería. Sí, es diferente a la minería, sí. Tiene un sabor especial. Pero bueno, me valen las dos, entonces... Son sales. Ya quedó, así se hacen las... La vela blanca de sal, ¿vale? Gorda. ¿Vale sal fina? Porque me lo van a preguntar. No, señorita. No vale. No vale. O sea, esto lo yo, hoy es luna creciente. Da lo mismo la hora, sí, da lo mismo la hora. Porque yo me levanto con muchas energías. No sé qué hora será en vuestro país. Aquí son las 2:30. Aquí son las 2:30 del día. 3:30 en la península. Ahí, gracias. Para que se meta bien. Para que se pique bien la vela con la sal, se mezcle. No hay que ponerle nada, no, nada, nada. Fuerza, energía. Para aquí, nosotros estamos llenos de energía, ¿lo ves? Ya está la velita preparada para lo que yo quiero, ¿vale, chicos y chicas? Espero que os haya gustado cómo se hace una vela de sal blanca. ¿Vale? Y ahora continúa. Pero que ahora está haciendo la lluvia y se le está acercando. No, no, te comes la sal. Es que a los animales les gusta la sal. No sé por qué. La sal es parte de la vida, como el agua, la tierra, claro, la planta. Es necesaria. ¿Vale? Es necesaria. ¿Vale? Por eso yo hago todas mis cosas con cosas naturales. Bueno, ahora, a continuación, paso a hacer el ritual que seguro que os va a encantar, ¿vale? Y repito, suscríbete a mi canal, activa la campanita, retoxicina todo. Claro, retoxicínalo, porque si no, no lo enteramos. Activa, suscríbete y activa la campana. ¿Habrá subido un vídeo, Gregoria? Activa la campana, coño. Activa la campana, active la campana. ¿Para qué? Para que YouTube te avise de todos mis vídeos que subo a diario, ¿vale? Y no te pierdas ni uno. Y no te pierdas ni uno, ¿vale? Sala, gracias mía. Bueno, ya tenemos la velita aquí. Un beso a todos y a todas. Y venga, seguimos ahora con el ritual, ¿vale?